Gracias, Javier. Efectivamente, estamos con el economista Jaime Carrero, un experto en temas económicos. Economista, gracias por estar acá. Frente a esta situación, queremos insistir, el presidente, a esta situación de haber negado por parte de la Asamblea Nacional el proyecto económico, el presidente ha anunciado enviar un nuevo proyecto. La pregunta es, ¿qué garantiza que este nuevo proyecto se apruebe en la Asamblea? Bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Mire, el Ecuador tiene una economía dolarizada. Parece que en el Ecuador nos hemos olvidado de eso. Una economía dolarizada necesita superávit en las cuentas públicas y un ambiente adecuado para que el país pueda exportar más y atraer inversiones. El Ecuador no puede tener una economía y un sistema dolarizado con un déficit de 5 mil millones de dólares y pagos de pasivos de otros 5 mil millones de dólares. No es compatible en el país que se requieran 10 mil millones de dólares de necesidades de financiamiento. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Las opciones urgentes, además. Reducir el déficit imperativamente lo más pronto posible. Y para reducir el déficit solo se pueden generar más ingresos, reducir gastos o combinar las dos cosas. El gobierno ha tratado de generar ingresos. Usted recuerde que se planteaba inicialmente subir el IVA, algo que fue negado. Bueno, que no iba a pasar en la Asamblea Nacional. O no iba a pasar realmente. Se emitió un decreto para eliminar los subsidios a los combustibles, también fue negado. Reducir el gasto público tiene dificultades y muchas dificultades. El 90% del gasto está en gastos sociales, intereses de la deuda, transferencias a los seccionales. El país está bloqueado. Pero esto no entendieron. Esto no se entiende en la Asamblea. Eso le iba a preguntar. ¿No se entendió esto en la Asamblea Nacional? ¿Un tema que debería ser técnico? Es un tema absolutamente técnico que ha caído en la demagogia populista, en la falta de sentido de patria para el país. El Ecuador necesita con urgencia reducir el déficit y estabilizar su economía. La Asamblea ha negado. Están reiterándose las mismas actitudes que en los años 80 y 90 pulverizaron la moneda. Pulverizaron el sucre y obligarnos a entrar a la dolarización. Luego se adoptó la dolarización. En los primeros años de la dolarización, 2000-2006, el Ecuador tenía un gasto público la mitad del que tiene ahora, tenía superávit en las cuentas públicas, se redujo la deuda pública, hubo cuentas de ahorro, la economía creció y se redujo la pobreza. Luego, en el boom petrolero, en el gobierno anterior, se destruyeron los fundamentos fiscales y económicos. Y hoy hay que retomarlos. Lo que se hizo al principio de la dolarización, pero parecería que políticos, élites sociales, élites económicas, no terminan de comprender que un sistema dolarizado necesita sostenibilidad fiscal. Ahora, economista, yo le preguntaba al inicio, ¿qué es lo que va a pasar? El presidente ha anunciado la posibilidad, o ha anunciado más bien, enviar un nuevo proyecto a la Asamblea Nacional, pero si ya tenemos antecedentes de que la Asamblea le ha dicho no al tema del IVA, le ha dicho no a este proyecto. ¿Qué garantiza que se pueda aprobar este nuevo proyecto del presidente? ¿Y a qué está abocado el país frente a esta situación? No hay garantía de que se apruebe por lo que está actuando la Asamblea. Recordemos que tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ese es otro tema, sí. Que fue un acuerdo ya como la última posibilidad para conseguir financiamiento. El Ecuador ha estado financiando sus gastos y su déficit colocando bonos basura a altas tasas de interés. En este año, en este momento, los desembolsos del Fondo Monetario, de los multilaterales, son alrededor de 4 mil millones de dólares. Reflexionemos, ¿qué hubiese pasado en el país si no fluían estos 4 mil millones de dólares? Más bonos basura. Entonces, si el Ecuador el próximo año no quiere seguir asfixiándose con este tipo de endeudamientos y profundizando más los desajustes fiscales,
tiene que necesariamente viabilizar el acuerdo con el fondo. Y el acuerdo con el fondo requiere, entre sus varias programaciones, autonomía del Banco Central, orden en las finanzas públicas, superávit fiscal. Caso contrario, si no hay desembolsos de los multilaterales, el Ecuador tendrá que seguir colocando bonos a tasas de interés del 12, del 13%, atrasarse en los pagos y una serie de acciones inadecuadas y profundizar la necesidad de ajustar la economía. Una cuestión final, economista. Mucho se ha hablado en los últimos días a propósito de la ley, de lo que está sucediendo con la economía ecuatoriana, que la dolarización estaría en riesgo. ¿Tal es así la situación? La dolarización requiere dólares. Para que vengan dólares se necesita superávit fiscal y un entorno adecuado para la inversión. No hay forma de que progresemos en dolarización sin exportar más y sin inversiones. Y si no hay un ambiente adecuado, no vienen esos dólares. Vea usted, con estas acciones, con las de hasta el día viernes el riesgo país subió a 850 puntos. Y con la negativa de la Asamblea seguramente va a subir más. Aquí no va a haber un dólar de inversiones con elevado riesgo país y con inestabilidad fiscal. Gracias al economista Jaime Carrera, experto en temas económicos. Vamos a hacer una pausa. Al volver estaremos dialogando con el doctor José Valencia.